Good morning, ¿cómo están, queridos amigos? Soy Kay Barzón, ¿qué tal, cómo están? Ay, estoy feliz porque me he quedado dormido también por otra parte, pero una hora. Lo que pasa es que, chicos, he salido tarde, llego tarde, bañarme, comer, a esa hora de llegar. Bueno, y bueno, la cosa es que ya... Ahora estoy feliz porque voy a ir donde Alexandra. Estoy en camino de Alexandra. Me pone feliz porque después casi de 2 meses no la veo a Alexandra. Y justo su mamita, su abuelita, hace una semana falleció. Ella estuvo en Perú hace poco. Y pues nada, voy a visitarla porque ahorita tiene... Ella hace pelo, ¿ok? Ella hace pelo. Y la cosa que me ha dicho que está ahí, pero no sé... Voy a preguntarle si llevo el desayuno y llevo almuerzo. Son las 8 de la mañana, pero ella toma desayuno muy temprano. Lo que pasa es que si mi horario no fuera así fregadito, yo descansaría yo normal. Pero como mi horario está fregadito al momento, por eso yo no me levanto temprano, chicos. El cuerpo se cansa y es más, llegando a su casa de repente dentro de lapsos del día. Hoy día trabajo, pero trabajo por la tarde. O sea, que yo salga de su casa 2:30 de la tarde y viene perfecto, tomo mi guagua, llego a Nueva York y llego rápido. Pero desde mi casa ya hay un trayecto que es un poquito tedioso porque tengo que tomar 2 trenes. O sea, voy a seguir en el mismo tren, o sea, bajo tierra, en el subsuelo. Bueno, la cosa que... Eso, ¿no? Y miren, qué hermosa sombrilla, dice. Paraguas, digo. Dice New York y así. Bueno, o sea, de paso también me compré esta polera que me gustó. Está nice. Y nada, chicos. Yo estoy contento de poder ver a Alexandra después de tanto tiempo. Y bueno, acompáñenme. Vamos a ver a la señorita Alexandra. Ay, Alexandra. Me dice Alexandra, me bromea. Yo por eso, como les digo, chicos, Alexandra es tan bonita en general como persona y todo. Tiene su genio. Yo, como digo, yo comencé a llover un poco más. Me cayó las gotas de lluvia. El gato menciona la lluvia. Bueno, voy en camino. Voy a guardar la cámara. Y ya, porque chicos, de acá tengo que llegar lo más rápido posible. Hago trasbordo, llego y pa, tomo mi guagua y bye. Ay, no, después de tanto tiempo voy a estar en el centro de Nueva York. O sea, vivo en Manhattan, pero el centro como tal es la... A ver, la zona financiera, por donde pasó lo del hecho de las Torres Gemelas. Y la zona de todo, pues de loquería y todo. El Times Square está en pleno 42. Pero bueno, voy avanzando. Y bueno, llegamos a New Jersey. Estamos ahorita, para ser exactos, en Passaic. Alexandra vive más abajo de Passaic. Y mi Moni vive más abajo que Alexandra. Entonces ahorita vamos a ir al restaurante El Peruanito. Que este restaurante de acá cocina bien rico. Pero el que tiene por allá no. Como que... Tiene 2 restaurantes, pero el que está en la avenida cocina un asco. Y el que está allá cocina muy bien. Nada, pues mira, son las 10 de la mañana y Alexandra ya trae mi almuerzo. Es que, chicos, de verdad, o sea, se demora muchísimo el tren en Nueva York. Los trenes no son nada exactos, o sea, es como que tú los puedes ver y en 10 minutos. O viene cada media hora o así, pero hay veces también viene cada 3 minutos. Y a salir con mucho tiempo, anticipación, pero como les digo, he llegado a mi casa a 1 de la mañana. Y hasta bañarme, comer y todo, he terminado como a las 2 de la mañana metiéndome en mi cama. Y más que 4 horas, 3 horas he dormido y ahorita en el carro también me he venido pestañando. Y eso, pero ya estoy acá. Voy a comprar las. Y ya les comento, ¿qué? Vamos a ver. Acá venden pancito coliza, venden así rico.
Rico, rico, rico. Y vamos a ver. Vamos a guardar la sombría. Mira. Vamos a ver qué hay. Desayuno lo vamos al jugo patashka. Jugo de papaya, jugo especial. Está bien. Bueno. Vamos a ver. Oye, no. Vamos a ver. Acá se llenan porque mira, hay pan. Ok. Un segundo. Tres tamales. Viene con su salsa, ¿verdad? No, no, esto no trae. Ah, ok. Aparte de una porción, $2. Ya, dame una porción de salsa. Sí, mira que viene más amarrado. Todo eso. Y una porción de zarcita, por favor. Tenemos 20 más 4 más 4 más 1. $30. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, no grabé cuando llegué a la casa de Ale porque estuvimos ahí. Llegó Mónica y estuvimos conversando, pues, ¿no? Y Alexandra estaba trabajando también. Tenía que hacer cabello. O sea, es colorista, Alexandra. Estaba trabajando. Entonces, luego nos pusimos a tomar el desayuno, conversar y se nos fue el día. Y pues nada, acá me fui a comprar. Así que es especial, me fui a comprar, mira. Dije para acá. Fui a hacer esas compras porque no tengo. Y ya, y ahora ya me estoy yendo ya nuevamente al trabajo. Pues nada, espero que mi cabeza. Mañana tengo que irme a cortar el cabello porque tengo una cabeza de loco. Pues nada, espero que estén bien. Saludos a cada uno de ustedes. Y nada. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ya saliendo con un poquito de. Está garuando un poco, ok. Me gusta ese clima, estoy aún con polo porque básicamente mi última media hora terminé corriendo haciendo cosas. Pero que gracias a Dios, al destino y a todo, y eso que llegó tarde algo que tenía que hacer dentro del curro. Pero avancé, tampoco no hubieron muchos requerimientos y muchas cosas que me dio el tiempo para poder avanzar. Entonces, bien, tranquilo. Gracias a Dios, hoy día agradezco a Diosito bastante porque vi a Alexandra. Alexandra me invitó a Rocío, vi a Mónica. Pasé una tarde muy amena, una mañana muy amena. Y sobre todo después de ahí me puse a dormir. Y ya luego tenía que venirme a trabajar, pues, ¿no? Yo le he dicho a Ale, o sea, si puedo, voy a visitarla este lunes, este martes, miércoles, si se puede. Pero si es que no se puede, ya será la próxima semana. Aún no la tengo clara porque, chicos, a veces puedo decir que sí, pero a veces se complican mis tiempos. O recuerden que para irme a New Jersey para mí es plata, ya sea pasajes y muchas cosas, anyway. Pero bueno, eso es más o menos para poder tenerlos en contexto. Que es lo que pasó hoy, ¿no? Ahorita estoy cansado. Obviamente, ahorita voy a llegar a cocinarme, chicos, porque quiero irme de largo a dormir. O sea, no quiero despertarme hasta la hora de poder regresar acá. Y ya, mañana es domingo, ¿no? Sí, domingo. Ya, y ya, bueno, echándole ganas. Como les digo, chicos, echándole ganas. Y ya, pues eso, ¿qué más les puedo contar? Ahora está garbando, ya está cambiando el clima. Acá tengo mi chaqueta, mi chompa de polar. Ya, y pues nada, chicos, suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis, activar la campanita, dejarme su comentario en la parte baja. Y bueno, ahora sí ya me voy a poner la chompa porque ya estoy sintiendo frío. Y acá, chicos, o sea, a mí me gusta el invierno de acá porque hace tanto frío que uno se puede abrigar y uno...
Bueno, personalmente a mí me encanta estar en mi cama. Y creo que es lo mejor. Por ejemplo, en verano también he dormido acá, pero ponía el aire acondicionado para poder dormir rico. Por esa parte agradezco mucho a Dios. Porque el año pasado, chicos, sí padecí con el verano, que tenía que dormir calato, o sea, calato, con el ventilador 24/7 encendido. Obviamente no me daba el ventilador a mi cama, ¿no? Pero el aire era caliente, horrible. Pero bueno, agradezco bastante a Dios también porque no me he enfermado. Hasta el día de hoy siempre chequeos o bueno, una gripe. No, ni gripe me ha dado. Ni gripe me ha dado, chicos. Pero bueno, ya despidiendo el video, les quiero mostrar algo que a mí me parece bonito. Es que, por ejemplo, miren, por ahí está el World Center. Bueno, como que la réplica, y por arriba de la Torre Gemela. Ya, y bueno, supongo que más rato, bueno, más invierno, qué sé yo, por la humedad, la neblina, todito lo tapa en la mitad del rascacielos y se ve súper bonito. Pero bueno, nada, chicos, me voy despidiendo de este video. Suscríbanse a mi canal, es gratis. Dejarme su comentario, qué les pareció, qué podría mejorar. Les mando mil millones de saludos a cada uno de ustedes y que Diosito me los cuide siempre. A mí, a ustedes, a su familia, a sus perritos, gatitos, ratoncitos, lo que tengan como mascotitas, y que Diosito me los bendiga siempre.